Hola para todos los corps y para todos los seguidores de mi canal. Hoy les traigo un corto video tutorial que un suscriptor me ha sugerido sobre cómo poner chimeneas o decorarlas en Planner 5D. Quédense para ver cómo se hace. Vamos a empezar con este tutorial sobre cómo poner una chimenea en Planner 5D. En este caso lo voy a hacer con la aplicación Mod en mi tablet, pero si quieren hacerlo en PC y tienen todo desbloqueado, pueden hacerlo también sin ningún problema. Lo que cambia un poco es la interfaz gráfica de las aplicaciones, pero el proceso en sí es el mismo. Vamos a empezar abriendo Planner 5D. Les repito, voy a hacerlo en el mod en mi tablet, donde tengo todo desbloqueado. En este caso voy a tomar un proyecto como una habitación sencilla y le vamos a poner una chimenea. Vamos a ir aquí en el más, vamos a ir aquí al mueblecito donde dice interior y vamos a buscarla. Vamos a ver, nos vamos a ir aquí a decoración. Y en decoración vamos a ver chimeneas. Hay varias opciones. Ustedes escogerán la que más se acomode a su gusto. En mi caso, como el suscriptor que me escribió, quería una chimenea en ladrillo, puedo mostrarle algunas opciones que hay aquí. Esta sería la primera. Simplemente la arrastro y la voy a poner. Vamos a mover este mueble. A ver, le doy aumento y la voy a poner aquí, le doy la vuelta y aquí está. Esta sería la primera opción. Le voy a dar en 3D a ver cómo se ve. Mientras carga les digo que esto es relativamente fácil de hacer. Decorar con Planner 5D es algo que cualquiera puede hacer. Solo hay que tener buen gusto y mucha creatividad. Listo, ahí ya está la chimenea. Quiero que la vean en 3D. Voy a darle la vuelta. Miren, voy a darle la vuelta de nuevo. A ver. Y ahí tienen una hermosa chimenea en ladrillo. Así fue como me la pidió el suscriptor, o como me dijo el suscriptor que la quería. Miren. Y hay diferentes opciones. A ver, voy a mostrarles otras. Miren aquí todas las opciones que hay. Es solo ser creativo. Digamos que no quiero esta, que quiero otra, vuelvo al 2D, ya la eliminé previamente, y digamos que quiero esta. Simplemente es hacer lo mismo, es solo ser creativo y poner lo que a uno le gusta. Vamos a verla en 3D. Estas chimeneas pueden ponerlas para la sala, para los cuartos, para un salón de juegos o algo así, como ustedes quieran. Les repito, es solo ser creativo. Vamos a verla en 3D. Miren. Y ahí está, una chimenea. Esta ya viene con los maderitos, con la leña. Simple y sencillo. Este tutorial no tiene realmente ciencia. No es nada complicado. Ustedes simplemente escogen la que quieren y la acomodan a su gusto. Ahora, si lo que quieren es decorarla, pues simplemente se paran sobre ella, la señalan, se van al rodillo. Y en este caso, si lo que la quieren es toda en ladrillo, así fue que me la pidió el suscriptor, simplemente voy a darle cambio, por ejemplo, aquí que está en estuco. Y
voy a cambiarle a ladrillo, por ejemplo. A ver. Aquí hay ladrillos. Y digamos que le voy a poner este. Miren cómo cambió. O si no quisiera ese y quisiera que fuera en piedra, me voy a ir aquí a piedra y voy a escoger piedra. Y listo, ahí quedó la chimenea completamente decorada. Es solo ser creativo. Y con eso concluyo este tutorial, que espero sea de utilidad para aquellos que les gusta Planner 5D y para aquel suscriptor que me pidió este pequeño tutorial. Espero que les guste, que les sea de utilidad, y para cualquier duda o sugerencia pueden dejármelo en la descripción, en la parte de abajo. Simple y sencillo, contesto a la mayoría de preguntas que se me hacen sobre estos tutoriales.